Javi, ¿estás escuchando? ¿Qué? Esas voces tan bonitas, ¿no escuchas? ¿La música de los cristianos? ¿Sí? No, ponete seria, Laura, ¿qué es lo que te pasa? Abobada, música tan fea. Ve, pero es que, espera un momentico, escuchamos lo que está sonando. No, Laura, ponete seria, ¿qué es lo que te pasa? Pero no estás escuchando tan bonito, no, que está esa sonando. No, vamos a escuchar, Laura. ¡Fea, está hermosa! No, se está tan abobada, hombre, ponete seria. ¿Pero por qué sos así? ¿Sabes qué? Es lo que te la gana, hombre, ya. Buenos días, niña. ¿Cómo has estado? Bienvenida. Gracias. Qué bonito canta. Yo quiero ser parte de esa gente que canta tan bonito. Dios mío, ayúdame a cantar tan bonito como ellos. Yo quiero venir a la iglesia y cambiar y cantar como están cantando ellos de bonito. Dios mío, ayúdame. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Ayúdame a cantar. Nada es imposible. Pero no, pero mira que ese casi no me gustó. Tócate otra cosita. ¿Este? Pero ve, ¿esa muchacha nueva? Ay, sí, esa niña nueva. Ve, espérate un momento, yo voy y la saludo, ya vengo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿tú eres la primera vez que vienes a la iglesia? Sí. Mucho gusto, mi nombre es Lina, ¿cómo te llamas? Laura. Ah, ya, ¿te parece si quieres hablar? Bueno. Ve, ¿qué te trajo a la iglesia? No, pues yo estaba hablando con mi hermana y con una amiga y pues me gustaron la voz y pues entraron. Ah, ya, qué bueno. Ay, pero tú eres la que canta, ¿cierto? Sí, yo soy la que canto, gracias a Dios. Pero mañana hay un culto, si quieres puedes venir, es a las 7 de la noche. No, pues sí, a mí me gustaría venir, pero en mi casa no les gusta nada las cosas de la iglesia, entonces yo no puedo venir. Ay, qué mal, qué falla. Pero pues sabes, si Dios se trajo aquí fue por un propósito. Ay, pero a mí me gustaría cantar. Pues mire, yo doy clases si quiere para venir, yo doy clases los sábados a las 5 de la tarde, pero si quiere usted puede venir. Ay, bueno, sí, pero bueno, yo miro a ver cómo hago para salir de mi casa y poder venir. ¿Dónde estaba? Pues estaba en lo de la iglesia. Ah, quédate perdiendo el tiempo por allá, hombre. Mejor entre rápido, ah. Ay, no me tenés que estar diciendo nada. ¿Cómo, papá? ¿Vos qué pasa? ¿Ves? ¿Qué pasa a vos? Sí, pavo, a la iglesia. No. Nada es imposible. Chao, hermano. Ey, ¿cómo es que va? Ve. ¿Cómo así? Voy para la iglesia, ¿dónde está? No, para ningún lado, para ningún lado. ¿Qué te pasa? ¿Cómo así que yo no voy para ningún lado? ¿Cómo es ese? ¿No vas a ir? ¿Yo me voy a ir? No. ¿Qué está pasando? No, que usted no va para ningún lado. ¿Pero por qué no vas así? Está peladita, hombre. No, yo me tengo que ir. No, yo no me puedo quedar aquí encerrada. Yo tengo ensayo con Lina, Dios mío. Yo quiero cantar. ¿Qué hago? Yo me tengo que ir. ¿No sabe qué? Dios mío, perdóname, pero yo me voy a volar. Wiggle. ¿Tú puedes repetir eso después de mí? Bueno, hagamos una cosa. Tú puedes, por favor, estudiar esto y dentro de 8 días, mejor, entonces volvemos a hacerlo y miramos a ver cómo es el avance que tienes, ¿vale? By the way, huh.
¿será muy difícil que yo suba? No, de verdad yo creo que estás lista. Si quieres, vamos, hablamos con el pastor. Bueno. Hola, pastor, ¿cómo están? Hola, hijas, ¿cómo están? ¿Será bien? Que se me puede permitir un momentico? Claro, ¿cómo no? Es que lo que pasa es que yo le estaba dando clases a Laura y yo quisiera, pues, o sea, ella quería subir al ministerio y pues, sí. Para mí me parece que ya está lista. Y yo llevo 3 meses aquí. Y no sé si usted quisiera, pues, escucharla y para que mire cómo es el talento de ella. Pues, ¿tu opinión cómo es? ¿Tú qué has estado? Pues, ahí? A mí me parece que sí, o sea, ha mejorado muchísimo desde la primera vez que la escuché. Bueno, Lina, confío en ti. Vale la oportunidad este domingo, pero mucho cuidado, ese debe ser tu debut. Sí, sí, sí. Pastor. Bueno, muchas gracias. Bueno, pastor, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, bendiga. Chao, pastor. Nada es imposible. Padre, siempre que les viene. Hoy ya me saqué, me vio Camilo, güey. Mira el video de tu hermana cantando en YouTube. Canta genial, mírala. Vamos a ver. Como canta bonito, pane, yo nunca la apoyé. Verdad, para Dios no es nada imposible. Fuera a la iglesia, hermano. Todo lo que viví me enseñó una cosa, de que nada es imposible para Dios, de que todo lo que Dios hace es por propósito. Estoy feliz, sé que para Dios no hay nada imposible. Ya llevo un año en la iglesia y mi vida desde el día que pasé escuchando esas hermosas voces ha cambiado. Para mí la vida es diferente. Con Dios es todo diferente, los sueños con Dios se pueden hacer realidad, así sean imposibles para los demás. Nada es imposible para Dios.